cuando hablamos o intentamos hablar de patrimonio, inevitablemente nos conduce a mirar nuestro pasado y en una reflexión más profunda, a remirar nuestra historia en vínculo con el quehacer que nos rodea. La región de Magallanes, extrema y lejana por su naturaleza y de edad joven en términos de su poblamiento comparada con otras zonas de nuestro país, es uno de los escenarios de estudio que también ha acaparado la atención de muchos investigadores de otras latitudes de nuestro largo y ancho país. Aún más, toma sentido esto por la riqueza cultural y patrimonial que emerge desde las ciudades y los poblamientos más antiguos, no dejando indiferente por ello las intenciones de rescate y visibilidad que deben tener estos territorios frente a la mirada de las comunidades locales y del mundo entero. Dicho esto, comenzamos un nuevo capítulo de Alma Mater por las pantallas de UMAC Televisión, como es habitual desde nuestra biblioteca, para hablar de patrimonio y en particular de un patrimonio poco conocido, el patrimonio industrial. Y por ello nos acompaña la investigadora, historiadora, magíster, voy a mirar mi torpedo, en gestión cultural de la Universidad de Chile, Pía Acevedo Méndez, con quien hoy día vamos a hablar de lo que la mueve hoy día, el estudio del patrimonio industrial de la región de Magallanes, Antártica chilena. Bienvenida, Pía. Muchas gracias. Una contribución importante también que estás haciendo en conjunto con la Universidad de Magallanes en un estudio del que vamos a hablar en el segundo bloque con un ecomuseo. Perfecto. Vamos a comenzar, Pía, y yo lo decía un poco en la introducción. Hay un intento, por lo menos la inquietud de reflexionar hoy del tema patrimonial para visibilizarlo y, por supuesto, en consecuencia ponerlo en valor. Exacto. Sin embargo, parece que teníamos una deuda con el patrimonio industrial un poco más lejano a la gente, a la comunidad, y que se hace desconocido hasta que llegan ustedes ciertos investigadores con su expertise a traernos de vuelta esta mirada. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Coincido en lo que tú planteas y no es tan ajena a la situación que pasa en la región de Magallanes respecto de otras experiencias en función del patrimonio industrial, porque el patrimonio industrial genera esta distancia o lejanía debido a que, claro, tiene un origen productivo, en algunas instancias sus espacios o su infraestructura no es tan estéticamente admirable, son de envergaduras muchísimo o de envergaduras gigantescas. Entonces la gente suele tener esa relación, claro, no convencional con el tema patrimonial. Lamentablemente, a mi juicio, nos han enseñado que el patrimonio responde a esta arquitectura monumental, a esta cosa más bien estéticamente admirable, pero, claro, dejamos un poquito de lado el tema local, el tema comunitario y en momentos también el tema industrial, y que además este tema industrial no solo conlleva lo material, la infraestructura, sino conlleva toda la experiencia de vida de los trabajadores asociados a esta industria. Entonces el patrimonio industrial tiene esa riqueza que por una parte esta técnica, esta conquista del territorio, como suele suceder, sobre todo en el caso de Chile, pero también tiene todo este grupo de personas, hombres, mujeres y niños, que se van a vivir a estos lugares o que comparten esta industria y finalmente generan una nueva sociedad o una nueva comunidad en función de este recurso extractivo. Claro, tiene que ver un poco con la identidad de las comunidades que van habitando allí. Bueno, y en ese sentido, ¿qué te movió a ti a mirar Magallanes, viniendo de la zona centro de nuestro país y en particular el ámbito petrolero en Apino, que es en lo que te has especializado en particular estudiando Magallanes? Sí, nosotros llevamos alrededor ya 3 años trabajando el tema en Apino, pero generalmente cuando nosotros, claro, abordamos ya sea entrevistas o bueno, temáticas vinculadas al tema petrolero, en Magallanes la primera pregunta es si somos magallánicos y nosotros respondemos que no y que si tenemos familiar en Apino o en Apina y también decimos que no. Entonces la pregunta que viene es ¿cómo? Y claro, con el equipo, como nosotros venimos de historia, hemos trabajado un poco lo que te comentaba inicialmente, esta conquista que se hace a través de las industrias y el surgimiento de ciudades. Entonces nosotros, haciendo pega de revisión de archivo, nos dimos cuenta que en algún lugar estábamos trabajando El Salvador en el norte, esta ciudad minera que está ahí en la región de Atacama. En algún lugar hacían la comparación, un autor en particular, de que El Salvador tenía similares características a un lugar que se llamaba Cerro Sombrero. Con Carlos nos miramos y dijimos, ¿dónde? ¿Qué es Cerro Sombrero? Entonces empezamos a hacer averiguaciones, bueno, Magallanes, yo tenía alguien que era de Magallanes, que conocí, en fin, así surgió. Y de repente nos topamos con esto y decidimos con el equipo postular un Fondart, que tenía que ver netamente con la experiencia de vida asociada a un lugar como Cerro Sombrero. Y para eso se entrevistaron a 10 personas que tuvieran alguna vinculación social, fueran enfermeros, profesores, dirigentes deportivos, en fin, algo que tuviera relevancia con esta articulación de este espacio tan extremo. Es decir, chuta, se vivía en este lugar. Bueno, yo no soy arquitecta,
entiendo que Cerro Sombrero tiene una riqueza increíble, pero mi expertise, como decías tú, va por el tema más social. Entonces empezamos a generar entrevistas, que es básicamente patrimonio inmaterial asociado a la industria petrolera. Y de ahí surgió, y en estas entrevistas mucha gente nos hablaba de Percy, que es Percy, Cuyen, Manantiales, Posesión, y se empezó a dar una cosa así gigantesca. Y el año siguiente volvimos a postular un Fondart y lo ganamos nuevamente. Y tenía que ver ahora no solo con Cerro Sombrero, sino como conocer el resto de los campamentos también. 10 entrevistados por campamento, una muestra muy pequeña, pero que tiene que ver también con que el Fondart da solo un año. O sea, esto perfectamente podría ser una tesis doctoral, pero que para allá voy. Claro. Pero tiene que ver con eso, con ir buscando, y de ahí ya llevamos 3 años acá y ya no nos vamos. Básicamente ya no hemos ido. Hay libros, hay exposiciones, claro, hay una serie de trabajos, así que por ahí va. Todo nutriéndose a medida que, sí, que se va yendo a los lugares también, porque a raíz de estos Fondart fue que también hicieron una publicación al respecto, que es la que tú tienes ahí, si la puedes mostrar en cámara, porque efectivamente ese libro es el que un poco resume lo que tú nos vienes contando, ¿cierto? Sí. Respecto a abordar la vida en los campamentos. Claro. Y en ese sentido, Pía, ¿con qué tú te fuiste encontrando en esas entrevistas? ¿Con qué miradas? ¿Con qué opiniones? ¿Había una noción efectivamente de la riqueza que había en Tierra del Fuego, en los campamentos petroleros? Es súper interesante la pregunta que haces, Ángela, porque generalmente los procesos que se denominan de patrimonialización, esta conciencia de lo que tú tienes es patrimonio, finalmente surge de espacios académicos, surge de espacios comunitarios. O sea, uno puede ver tal vez más hacia el norte, no sé, estas experiencias que las personas de repente se apropian de un lugar, se niegan a las demoliciones, en fin. Pero en el caso particular de Patrimonio Napino, surge un poco de estos dos investigadores que vienen de Santiago, que claro, leyeron, tienen cierta cercanía y postulan proyectos. Entonces, cuando nosotros nos acercábamos a las personas y le hablábamos del Patrimonio Napino, nos quedan mirando con cara de, ¿pero qué es lo patrimonial? Y uno le decía, su experiencia. Usted sabe que el caso de los campamentos que están ubicados en Tierra del Fuego son los más australes del mundo en su tipo. Como tú le preguntas, ¿sabía eso? ¿Sabía que el hecho, por ejemplo, del aeródromo de Sombrero tenía características que eran particulares respecto del país? ¿Sabía que la escuela de su hijo? En fin, tú les vas mostrando un poco y la gente va diciendo, ah, eso es lo patrimonial. No que, por ejemplo, te decían, pero es que mi casa era pequeña, pero su casa, debido a su experiencia, tiene un contenido patrimonial. Y ahí empezó todo esto. Y bueno, y el encontrarnos, para nosotros, los hallazgos que hemos hecho han sido riquísimos. O sea, de archivos que son únicos para la historia petrolera del país. Y además el petróleo en general en el mundo tiene muy pocas expresiones urbanas. Yeah. O sea, está el caso chileno, está el caso argentino, hay algunos pequeños campamentos en Venezuela, en Ecuador, al menos en Latinoamérica, pero yo diría que la gran envergadura se concentra en Argentina y Chile. Uh-huh. Y el caso chileno tiene esa característica de ser lo más austral del mundo. Entonces todo eso, claro, cuando tú lo vas conversando con la gente, va haciéndose cierta conciencia. Nosotros tenemos relación con los pensionados de NAP también, con este grupo de ex trabajadores que se vincula, que van resguardando un poco sus recuerdos. Y bueno, es simplemente ir articulando memoria, y ahí, claro, va surgiendo esta idea de, ah, efectivamente existe un patrimonio en Apino. Ahí uno se va dando cuenta cuán necesario es que la gente tome conciencia, sí, efectivamente, su territorio, sí, y lo cuide, sí, sí, para el futuro de las generaciones. A tu juicio, Pía, ¿debería este patrimonio industrial de Magallanes, concentrado principalmente en lo que es Tierra del Fuego, considerarse también en la categoría? Leía que el país, Chile, tenía como patrimonio de la humanidad otros territorios productivos, se le puede llamar, exacto, industriales, asociados al salitre y el cobre. Efectivamente. ¿Magallanes está en esa categoría? Podría, absolutamente. Podría. De hecho, una de las ideas que nosotros también en las conversaciones de equipo, en fin, o sea, siempre se plantea que el norte de todo este trabajo que nosotros empezamos a generar es eso, es que efectivamente Magallanes, con su pasado petrolero, pueda obtener esa categorización y ese reconocimiento. Porque claro, si uno lee los expedientes que categorizan particularmente el caso de las salitreras y el caso del campamento Sewell en la región de O'Higgins, sí, yo puedo comparar y decir, bueno, están estas categorías que permitieron su declaratoria, hago el parangón con la situación petrolera y efectivamente está. O sea, es un trabajo de largo aliento, para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, una declaratoria y finalmente un posterior reconocimiento requiere de alrededor de 10, 15 años. Es un trabajo larguísimo, pero trae un montón de beneficios. Entonces, y además es un reconocimiento, claro, no solo a este despliegue urbano que es fantástico, sino también a las experiencias de muchas personas que finalmente se atrevieron a ir y a conquistar esta zona que hasta antes del petróleo tenía cierta dinámica, pero era bastante lejana, muy en una escala muy menor. Entonces, uno dice, sí, o sea, se podría absolutamente. Requiere el trabajo
de todos, universidades, instituciones, sí, comunidad, municipios, asociativo, gobierno. Exacto, eso, sí. Y no menor por el hecho de que también Tierra del Fuego vio el auge aurífero. Exacto. Entonces con el oro ahí se potencia aún más. Y en ese sentido, ¿cuál es tu visión de la tarea pública al respecto? Hay opiniones de que el gobierno llega tarde a muchos barrios, a muchos sitios donde ya el patrimonio está casi perdido o un poco no impulsado en el fondo, sobre todo en lo que dice relación con el espacio urbano. ¿Va bien encaminada la tarea pública en este minuto? Claro, ahí podemos tener ciertas opiniones que a mi juicio sí se podrían evaluar. Lo que a mí me parece muy enriquecedor es que en el último tiempo, revisando las estadísticas de declaratoria de zona típica, monumento histórico, en fin, la comunidad ha tenido un rol preponderante. O sea, la mayoría de las declaratorias que se han realizado en el último tiempo han surgido de iniciativas locales, y eso es muy positivo. Entonces, no es que el Estado venga y reconozca de manera arbitraria o de manera centralizada, que a veces suele suceder. Y unilateral. Exacto, resulta que Santiago, la oficina viaja a Arica o a Magallanes y declara esto. No, ahora la gente se está organizando, está cuidando y está posteriormente solicitando estas declaratorias. Y eso es positivo. Entonces, mi visión es que es muy interesante que las cosas funcionen en paralelo. Que finalmente la comunidad solicite y, en este caso, los organismos, independiente de cuáles sean, respondan un poco a esa solicitud y asesoren también. Que no es responsabilidad de la comunidad contar con expertos, pero sí los organismos, independiente de cuáles sean, tienen que brindar esos expertos y ese conocimiento para que finalmente las declaratorias tengan un curso, se logren y sean sustentables en el tiempo. Porque eso también requiere recursos. ¿Ustedes que le han dado seguimiento al caso de Cerro Sombrero y de las demás zonas donde se instalaron los campamentos? ¿Ahí hay intenciones? ¿La declaratoria de Cerro Sombrero ya se concretó? Sí. ¿La de zona típica? Si zona típica y monumento histórico. ¿Intenciones de ir más allá? Desconocemos nosotros, claro, lo que hay que hacer ahora en Cerro Sombrero, según lo que yo tengo entendido por revisión de prensa que se realizó en algún minuto, es que Cerro Sombrero está recibiendo una cantidad de recursos para restaurar parte de su centro cívico. Si bien es un avance importantísimo, el tema es que para poder comprender el fenómeno petrolero no solo tiene que estar el reconocimiento asociado a Cerro Sombrero. Claro. Kilómetros cercanos, no más allá de 40, 50, el caso de Coyen es un poco más lejano, pero tú tienes todo un conjunto de campamentos que permiten que yo comprenda la instalación y la conquista del territorio petrolero. Entonces, claro, yo puedo tener Cerro Sombrero en condiciones apropiadas, pero Manantiales resulta que está absolutamente caído. Tengo Percy, que las inclemencias climáticas lo van destruyendo y es un campamento increíble. Y además tengo todas las personas que vivieron ahí, que sufren por el futuro que tuvo, que tuvieron esos espacios. Entonces, para mí es un inicio bien, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, yo no puedo seguir, claro, pensando que Sombrero se restaure y que el resto de los campamentos finalmente se terminen en quizás qué condiciones. Eso sería una comprensión del fenómeno, a mi juicio, parcial. Ya. Una mirada integral requiere absolutamente. Bien, Pía, como es habitual, vamos a hacer un pequeño alto en la conversación, invitándolos a ver un nuevo reportaje de UMAC Televisión y a seguir en nuestra sintonía para seguir conversando a la vuelta del siguiente corte. Espérenos. Soy José Enrique Cisterna, vengo de allá de la otra isla grande de Chiloé. Mis viejos se habían venido a Ushuaia, pasaron por Punta Arenas y se vinieron a Ushuaia. Entonces yo de ahí decido, no, me voy, ya me sentí muy solo y me voy. Necesitaban gente y bueno, ahí fui como cafetero, viste, para servir café a los arquitectos en 1948. Llego a Navarino, ¿sí? Veníamos varios, veníamos 10, 12, 14, no sé cuántos éramos. Había muchas muchachas, mucha juventud ahí que tenía que venir a hacer el servicio militar. Había un barquito, estaba el Santa Elena, estaba el Ushuaia, estaba uno que está hundido ahí por Remolino. Habían dos o tres barcos que eran los que hacían la compra. Punta Arenas, Ushuaia, viste, William, un poquito por acá y así.
Así recuerda José sus primeros años en la zona más austral del mundo. Su historia guarda matices similares en muchos de los primeros colonos del sur, en tiempos donde las fronteras políticas eran simples líneas en un papel, y los valores como la solidaridad y la confianza bastaban para levantar estancias, muelles y pueblos. Desde el año 2008, se organiza en esta zona el Encuentro Binacional de Antiguos Pobladores, en el marco de la conmemoración del aniversario del Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Chile y Argentina por el conflicto del Canal Beagle. Una actividad que reúne y reencuentra a amigos, familiares y algunos descendientes de los colonos que dieron forma a los primeros poblados en las cercanías del Canal Beagle. El primero se realizó en Ushuaia y desde ahí se estableció la alternancia de la sede cada año entre Chile y Argentina. Su versión número 11 tuvo a los puertos wilienses como anfitriones de dos delegaciones compuestas por expobladores que actualmente viven en Punta Arenas, además de un grupo de representantes de Ushuaia. El Canal Beagle también es una cuenca en la cual las familias están vinculadas. Por lo tanto, más allá de las fronteras está esta comunidad, esta cuenca viva de la parte histórica. Surge de a darle una continuidad a los encuentros que ya se venían realizando hace muchos años y aprovechando un proyecto muy importante que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se denomina Proyecto de Integración Vecinal Fronteriza. Estos últimos 10 años no solamente hemos ido avanzando en el registro de las memorias, recuperación de historia, pero también hemos ido profundizando en esta relación de confraternidad entre países y entre ciudades fronterizas. Nos enterábamos, como dije, por registro histórico, que claro, en Ushuaia se vendía la carne de los pobladores de Navarino o se vendía leña, pero es muy diferente escucharlo de la propia boca de los actores, ¿no? Y yo creo que eso va hermanando las comunidades y francamente eso tiene mucho que ver con el origen de este proyecto hace ya más de 10 años. Como bien dice Paola, hay una calle que es el Canal Beagle y dos veredas, una la Isla Navarino y la otra es la Isla Grande de Tierra del Fuego. ¿Por qué no unir a los vecinos de ambas márgenes del Beagle y poder encontrar entre ellos, de hecho se da, historias en común? Las autoridades han entendido que es importante rescatar las historias de vida de cada poblador. Son esas historias, como muchas veces digo yo, que no las encontramos en los libros, ¿no? Son esas historias de la cotidianeidad y que hace que uno bucee en sus antepasados, bucee en la historia y de alguna manera quiera más el lugar donde ha vivido o ha nacido. La primera actividad fue en el Museo Martín Gusinde. Apenas se proyectan las fotografías, los recuerdos y vivencias se renuevan. De esa forma, surgen relatos e historias que no solo alimentan la nostalgia, también ayudan a recopilar fragmentos del pasado que interactúan con el patrimonio cultural de la zona más austral de Sudamérica. Es lindo saber y reencontrarse y escuchar y ver a familiar, porque en el fondo somos todos familia. De una u otra forma. Conversar, recordar viejos tiempos, digamos así, y recordar la forma de vida que había en esos tiempos, los chicos que era Puerto William. Mi abuelo vivió siempre en Ushuaia y también se trasladaban de Mejillones, que era donde antiguamente habitaba el pueblo Llagán, y se trasladaban a Ushuaia y no habían frontera. En ese tiempo ellos podían ir y venir y después con el tiempo eso se perdió. La base naval era pequeña, era la pura parte de abajo nomás, todo esto donde estamos aquí era puro bosque. Así que eso es bonito, conversar, recordar cosas. Permite conocer historias que estaban dispersas, un poco fragmentadas, un poco quizás en los libros y quizás otro tanto no en libros, sino que en el boca a boca de los propios pobladores de Puerto Williams. La gente está acostumbrada cuando le hablan de un museo, se imagina inmediatamente colecciones, vitrinas, esas cosas. No tienen vida si es que no hay personas, comunidades que estén vinculadas a eso. Queda inserto en una trama mucho más general y mucho más
enriquecida cuando tenemos la posibilidad de conocer a aquellas personas que fueron antiguos pobladores de Puerto Navarino. Entonces es muy importante que esas personas que le dan sentido a esas colecciones puedan estar con nosotros en estas instancias compartiéndonos su conocimiento, sus saberes, su historia y aparte transmitiéndonos todo lo que nosotros a veces no podemos encontrar como información, conocimiento en los libros. Nací en Puerto Natal el año 1900, me pasaron el 30, pero yo soy del 28. Vine el año 1950 para acá, para Puerto Wilches. Y me vine embarcado en el Micalville, que está allá abajo. Estaban los Martínez, que después trabajaron en la Armada y otro trabajaba en la municipalidad, ¿viste? El rubio más grande, que es sobrino de él. Pasaron más de 3 décadas para que Edison Rivas pisara nuevamente Isla Navarino. En su memoria aún rondan algunos momentos que compartió con los yaganes. Los viejos, ¿viste? Estaba al final ahí un miliciche, era un tremendo gringo, ¿viste? que era cruzado con yaganes. Y él me enseñó mucho, ¿viste? Respecto a lo que es la naturaleza. El hombre no debe matar por matar a los animales. Me invitaban al rancho de su casa, porque tenían los balones de lobo ahí con donde tenían y ellos me invitaban a comer. La relación entre los primeros habitantes y los colonos fue muy estrecha. Éramos súper amigos de ellos porque era gente muy buena, claro, pacífica. Realmente uno tiene los mejores recuerdos de ellos. Viajaban, era gente que era muy preparada, muchos de ellos hablaban inglés, cosa que mi viejo sí lo hablaba, pero yo, o sea, el resto de la familia no. En la segunda jornada del encuentro, acompañamos a los invitados a una excursión que contemplaba Bahía Mejillones y Puerto Navarino. Esto era como el pueblo de los yaganes, estaban aquí establecidos. Aquí todas estas cosas que usted ve por acá, la bahía, eso estaba lleno de casas, rucas, ranchos, esos cónicos que hacían, porque eran como nómadas, ellos no estaban generalmente en un solo lugar. Fuimos pobladores de la isla Hosten, con Canasaca, se denomina el nombre de la estancia que tenían mis viejos. No había escuela, así que vivíamos felices del mundo, no tener escuela, no tener que cumplir horarios de escuela ni cosas por el estilo, pero sí trabajábamos real todo en el asunto de las esquilas. En el invierno íbamos a la casa de nutria, luego por los canales, corte de madera, leña, también para uso allá. Generalmente cruzábamos para allá, de Canasaca a La Patalla. La Patalla muchas veces pescábamos un tren que era de los presos y llegábamos hasta Ushuaia. Los sentimientos encontrados afligen a Carlos al regresar después de varios años a este lugar. El deterioro de una de las primeras casas de colonos de la isla y el descuidado aspecto del cementerio Yagán a un costado del camino hacen urgente el rescate de lugares históricos que lentamente se pierden en el abandono. Esa casa que era de Benito Sarmiento se ve que ya está prácticamente en ruinas. Debían de preocuparse. Hay fondos regionales y creo que podrían ocuparlo. Bueno, este lugar es el cementerio de Mejillones, donde están la mayor parte de los yaganes puros, digamos. Y aquí quedó la tía Úrsula, que ella pidió quedarse en este cementerio, junto con su marido, que es el tío José Acuña. Fueron autorizados para quedarse aquí porque ellos lo pidieron mucho antes, porque este lugar está declarado como monumento nacional. Pasa mucha gente por acá, turistas generalmente, y se ve un poquito feo. ¿Terry Monacata? ¿O Pusaki tu Monaco? Ya. ¿Sabes?
Ya, ella sabe. Yo algunas palabras nomás. Las manas, caoya tapá, cima, agua, panaja, nieve, pusaque de malaco, leña al fuego. Tras una breve detención, nos desviamos en la ruta hacia Bahía Santa Rosa, un punto en el camino que encierra una historia especial. María es argentina y pertenece a la comunidad Yagán de Ushuaia. Los restos de su abuela permanecen en este cementerio, ubicado dentro de una estancia que aún funciona. Por primera vez, tuvo acceso a este lugar para honrar la memoria de sus ancestros. El sentir de estar en el lugar donde están los restos de mi abuela, Catalina Yagán, y saber que mi mamá correteó por estos lugares jugando cuando era niña, es muy emotivo. Nosotros tenemos que aprender el caminar de nuestros ancestros sintiendo, porque no nos queda nada. Y menos en Ushuaia nos queda mamá nomás hoy. Entonces estar pisando este lugar para mí es muy trascendental, es fascinante. Creo que me llevo lo mejor que se puede llevar una persona, que es lo que sentimos. Cortemos con esta frontera que divide el canal, que antes era todo nuestro. No había frontera, nuestros yaganes iban y venían. Y asimismo los europeos que vinieron también iban y venían, como mi abuelo, que hacía sus compras en Ushuaia. Llegamos finalmente a Puerto Navarino, actual punto de embarque de pasajeros desde la isla hacia Ushuaia. Navarino está como proyectando como un pueblo. Pero ¿qué pasó? Que incluso están los planos todavía, pero no se pudo hacer porque no hay agua. El retén de carabinero, la cava tenía puerto y la casa de mi padre, que se quemó hace años, y la posta, que era mi cuñado, que se llama Octavio García, era el enfermero, era el practicante, pero era el doctor de todo esto. Aquí venimos de Navarino. Está cerrado, te lo cerraron. Acá está mi padre. Listo. ¿Eh? Ahí está mi Carlos Gil. El padre de Gabriel está sepultado en un pequeño cementerio del Puerto Navarino, lugar donde tenía una estancia y un almacén. Rubinot era él. Lo trajo mi viejo acá, que se venga a y que coloca ahí un negocio. Mi padre, cuando llegó, que llegó muchos años, que fue uno de los pioneros antiguos, entonces en Navarino no existía la moneda chilena, existía la moneda argentina. ¿Por qué? Porque todos los pobladores que habían aquí, eran casi todos eran de Ushuaia. Yo creo que era más para hacer cambiar que esto era chileno y no argentino. El deterioro del antiguo retén de carabineros se repite en varias construcciones históricas. Su descuidado aspecto es preocupante, en especial para quienes los vieron funcionar en plenitud. Se lo dije al señor gobernador, a la señora alcalde, del abandono del retén de carabineros de la isla Navarino, en las condiciones que está. Y cuando yo fui la última vez, tenían caballos adentro, como caballeriza. Eugenia, una casa preciosa que podrían mantenerla de lo que va quedando. Así que es muy lamentable. 30, 40 años paso de vuelta, segunda vez ahora, como lo veo ahora, Navarino. Siempre igual o peor, ¿viste? Qué lástima, porque en aquella época por lo menos había carabineros, había gente que salía y entraba. Hoy día no ve a nadie, todo ahí. Evitar que estas memorias se olviden como estas antiguas edificaciones es una tarea urgente. Por eso reunir a los antiguos pobladores es reconstruir un patrimonio y proyectarlo al futuro en la memoria de los jóvenes. Es importante poder tener un relato audio, pero también visual y esa memoria que quede para constituir, digamos, un registro y dejarlo también para que nuestros investigadores puedan profundizar aún más
esos conocimientos. Tratar de incorporar más chicos a estas reuniones, que a veces es complejo por la situación o cómo se dan. Sería importante devolverles en forma de libro o en forma de documental todo ese caudal que se ha ido acumulando y que en realidad nosotros somos depositarios, pero ellos son los verdaderos actores, protagonistas y propietarios de ese patrimonio. Por lo tanto, hoy también existe esa necesidad de materializar en un algo más concreto y tangible lo que ha sido estos 10 años de trabajo. Ojalá que eso se pueda traducir también en políticas públicas o prácticas que de alguna manera recuerden o rememoren eso, por ejemplo, generando medidas como, por ejemplo, que los residentes de aquí y de Ushuaia tal vez, por ejemplo, puedan cruzar sin problema, digamos, bajo otra lógica fronteriza, este canal. Culmina este reencuentro de los antiguos pobladores y muchas de estas vivencias que compartieron hoy ya son parte de una versión de la historia que lucha contra el desarraigo y el olvido. Personajes y relatos que mantienen viva nuestra identidad austral. Estamos de regreso en el set de Alma Mater conversando con la licenciada en Historia, Pía Acevedo Méndez, quien nos ha contado sobre sus estudios en patrimonio industrial de la región de Magallanes, específicamente lo que tiene que ver con los campamentos inapinos petroleros de esta región que tiene toda esta historia, cierto, asociada a ese ámbito productivo. Pero ahora vamos a abordar en este segundo bloque lo que en el fondo involucra también a la Universidad de Magallanes en todo este desarrollo, porque Pía también está trabajando en un interesante proyecto que va también a tener lugar en la provincia de Tierra del Fuego y que tiene que ver con un ecomuseo. Ya un poco lo hablábamos fuera de cámara, Pía, que es un proyecto bastante inédito a nivel regional y que en particular está siendo impulsado desde el Centro Universitario de Porvenir, junto con algunos profesionales como Marcelo Noria, Alejandro Núñez y el mismo, tu compañero de estudio, Carlos Rojas, sí, exactamente, que también está ahí involucrado. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta interesante iniciativa y qué significa un ecomuseo para la región de Magallanes? Sí, perfecto. Bueno, es un concepto relativamente novedoso en temas museográficos, museológicos, en fin, porque tiene que ver con concebir el espacio como un museo. Generalmente todos estamos acostumbrados a que el museo son espacios cerrados, sí, infraestructura, en fin. Pero el ecomuseo tiene eso, porque te permite que un espacio enorme tú lo mires desde la perspectiva museográfica. Entonces tú definas en el espacio colecciones y muestras, que es lo mismo que haces en un museo cerrado. Entonces cuando tú tienes un lugar como Tierra del Fuego o hay una serie de ecomuseos a nivel mundial donde son efectivamente, independiente que yo tome todos los objetos que se me plazcan en el lugar y los integre a un museo, no logro relevar la riqueza que tiene el territorio. Porque finalmente el territorio determina el surgimiento de ciertas comunidades, la creación de ciertas técnicas, en fin. Entonces cuando nosotros, bueno, nos empezamos con Carlos a relacionar con el Centro Universitario Porvenir a través de Alejandro, de Marcelo, en fin, primero surge por el tema de Napino, porque ellos conocieron el proyecto que nosotros estábamos realizando y nos invitaron a contarle a las personas en Porvenir de qué se trataba esto. Claro. Que además a través de este nodo de turismo que ellos tienen, que tiene el Centro Universitario y que creo que volvió a tener financiamiento, así que me parece muy positivo, nosotros estuvimos con una serie de personas vinculadas al turismo en la zona y les contamos, existe una riqueza industrial, que claramente lo que tú comentabas en el bloque inicial, que es como, pero cómo, cuál es el valor, en fin. Y bueno, les fuimos explicando. Y a raíz de eso nosotros les comentamos también que existía una serie de posibilidades de poner en valor la isla en particular, que no tenía netamente que ver con o una cosa o museos pequeños, en fin. Y surge, claro, esta posibilidad y bueno, lo evaluamos y dijimos, tratemos de postular un proyecto que nos permita levantar, inventariar y diagnosticar
¿cuáles son estas colecciones que están a disposición en la isla para perfilarse como un ecomuseo? ¿Qué significa esto? Decir, bueno, vamos a identificar ciertos bienes de carácter patrimonial desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva comunitaria. Claro. Que esa es la fusión, a mi juicio, más rica que tiene el ecomuseo, que no solo viene un panel de expertos y de ese, sino que yo, por ejemplo, en el caso de Carlos y mío, que vamos a hacer un poco la selección, vamos a poner una serie de muestras, más bien, que podrían estar integrados en este ecomuseo, y luego lo socializamos con las personas. Entonces las personas que viven, que conviven diariamente con eso, dicen, ¿sabes qué, Pía? Esto sí tiene valor, esto no es tan así, esto que dice el libro realmente va por otro lado. Entonces también empiezas como un poco a depurar el discurso, que sí. A veces el turismo, claro, tiende a mi juicio un poquito, a exagerar a veces, a tomar ciertas cosas que no son tan reales porque no trabajan con la comunidad. Entonces este museo tiene eso y para eso existen metodologías, o sea, es todo un trabajo bien riguroso. Y que como resultado nosotros pretendemos con este proyecto que está financiado con el 6% Cultura, poder como dejar a disposición de la comunidad una pequeña publicación que diga, bueno, el resultado de este proyecto es esto, utilícelo, socialícelo, revíselo y evidentemente estemos en constante retroalimentación del trabajo, porque esto va evolucionando, el patrimonio evoluciona, los ecomuseos evolucionan, ya no está ese concepto estático de esta figura, sino que la riqueza está en que siempre están cambiando, como cambia la sociedad y las comunidades, en fin. En definitiva, es más tener una visión de un museo al aire libre, exacto, se puede decir. Cielo abierto, los denominan también. Instaurar ese concepto en, claro, en no, el pensamiento no, de la gente. Exacto, y no pensar que porque no tengo un edificio de características, no sé, europeas, por ejemplo, no puedo tener, en este caso, o no puedo dar a conocer la riqueza que está en el territorio y que también no tengo por qué sacar del territorio algo para ponerlo en un espacio cerrado, en este caso, cuando quizás nunca lo estuvo. Claro. Es difícil pensar, por ejemplo, que yo tome ciertas torres de petróleo y las ponga. No puedo, pero no por eso no van a tener una característica patrimonial en función de lo que plantean las mismas personas o no tienen cierta identificación con el grupo. Entonces, claro, eso permite que finalmente tú amplíes una muestra de objetos que son, claro, y que están desplegados en el territorio. Eso. Generar ciertas rutas, me imagino también. Claro, posteriormente la identificación de los bienes. Claro, y ahí es importante la asociación que se hace con los operadores turísticos. Claro. Porque tú para plantear una ruta tienes que tener servicios y una serie de requisitos también. Entonces, claro, pero esos son trabajos paralelos. O sea, el hecho de que nosotros, por un lado, claro, identificamos bienes, la tarea segunda es que ojalá, a futuro, con recursos, en fin, se puedan ir implementando servicios para que todos los bienes que se identifiquen puedan ser visitados en condiciones óptimas. Claro. Es un poco la tarea. Y atraer más turistas, por supuesto. Claramente, que además tiene que... El ecomuseo va de la mano al desarrollo local. Esa es una también de las riquezas de este tipo de proyectos. Excelente. Ahora que hablas de esta relación con la comunidad, me hace mucho sentido... el concepto de educación patrimonial. Sí. ¿Qué tan al debe estamos con eso? La gente, como tú decías, manifestaba en el interés de contar y te encontrás con un montón de sorpresas en las entrevistas, pero sí, aún así no tenían del todo conciencia. Uh-huh. Ahora que van a trabajar en este proyecto del ecomuseo, me imagino que también parte de la visión de ustedes, sí, va a ser entregar estos conocimientos y que la comunidad se empodere de ellos. Exactamente. O sea, siempre los proyectos nosotros, al menos cuando antes de vincularnos con la universidad y ahora va a seguir muchísimo, sí, más fuerte también, nosotros siempre dentro de nuestras actividades está la variable de capacitación a docentes. Los docentes son los que articulan el conocimiento en los distintos espacios, básico, medio, superior, en fin, y no pueden estar al margen de este tipo de trabajo. O sea, es muy difícil que yo pretenda trabajar con la comunidad, tener una vinculación a nivel muy local, si no trabajo o con los gobiernos locales o con las escuelas que son trascendentes. Para el caso de Napinos, del proyecto Napinos, nosotros siempre consideramos capacitación a los docentes de cero sombrero. Generábamos material especial para los docentes, hacíamos jornadas largas en las que ellos podían preguntar, todo. O sea, era un trabajo bien acuicioso en ese aspecto, porque además Carlos es profesor de historia, entonces trabajamos el tema curricular, cómo cada profesor en su nivel podía vincular este contenido. Primero básico, esto es lo que podía favorecer, y así íbamos. Entonces eso para mí es fundamental. Y hay una deuda importante con la educación patrimonial, tanto con la investigación en educación patrimonial, con la diferenciación en interpretación del patrimonio, didáctica del patrimonio, educación del patrimonio o comunicación del patrimonio, que son conceptos totalmente distintos que están súper en boga, pero aquí hay que trabajarlo y hay que investigar, hay que generar contenido asociado a eso. Entonces ahí hay una deuda, pero así tratando de satisfacer en términos bien prácticos, el tema es capacitar y socializar con este tipo de espacios. En el caso de Porvenir, parece que el NOA hace una excelente tarea con el tema de capacitar a los operadores. O sea, ¿qué, cómo es? Claro. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y desde nuestra perspectiva, con los profesores, que también es, y al menos la respuesta que hemos tenido nosotros en todas las instancias ha sido muy positiva. La gente quiere, porque de repente está ese...
a mi juicio, un poco el mito que no, sí, que la gente no quiere. Nosotros siempre hemos tenido capacitaciones así al tope. Entonces eso también es interesante y requiere sacrificio. O sea, es después de las jornadas laborales, no es algo que tú y la gente participa. Entonces no es que no se quiera, a veces es que las oportunidades no están. Por ahí yo creo que hay que ir viendo y revisando. ¿En qué etapa está actualmente el ecomuseo, el proyecto del ecomuseo? Es un proyecto 6% cultura, ¿no es así? Sí. ¿Y se lo adjudicaron cuándo y cuáles son las etapas que nosotros postulamos mediados de este año? Ya. Salió el tema de la, si no me equivoco, la publicación y finalmente la adjudicación fue entre julio y agosto, y ahora estamos en el levantamiento. O sea, ahora nosotros tenemos un viaje a Santiago con todos los profesionales que estamos involucrados en esto, vamos a hacer reuniones, visitas, está todo el tema más bien como de gestión y logística inicial. Ya. Este proyecto termina a fines de enero, por lo tanto todo lo que es noviembre, diciembre, enero va a ser fuertísimo en términos de trabajo, tanto acá en Santiago, porque además también requiere mucha gestión. Sí. O sea, la idea también es viajar allá, vincularse con otros profesionales de los museos, en fin, ir socializando un poco y conversando las distintas experiencias. Así que 3 meses de trabajo muy fuerte. Y en enero van a tener ya levantada esta información. Sí, ahora, la idea es que después esta información pueda servir como un insumo ¿para quién? Para las autoridades, para la comunidad, en fin. ¿Qué pretenden después hacer de esto para que efectivamente quede y se pueda implementar en el futuro? Lo interesante es que, claro, como es un primer, es una tarea más bien teórica. Exacto. Este proyecto responde a eso, o sea, a la identificación, diagnóstico y posterior publicación de ese resultado. Claro, no tiene que ver con la implementación, pero nosotros ya postulamos un Fondart para seguir avanzando. Perfecto. Con el mismo equipo. Y siempre buscando financiamientos que permitan ir avanzando las etapas que posee este proyecto. Pero como vemos profesionales de distintas áreas, lo interesante es que la publicación va a intentar satisfacer a todos esos públicos, en términos de docente, en términos de académicos, con el caso de Marcelo que tiene una vinculación más territorial, Alejandro también que están por venir y vincula a todos los operadores turísticos. Entonces estamos intentando, por eso viajamos y nos juntamos harto, para que el resultado del proyecto pueda ser leído y comprendido por un abanico de personas, porque a veces suele ser que apuntan solo a un público y es difícil, poco lo que nos pasó a nosotros con el libro también, pero se puede, pero requiere harto trabajo para que, claro, sea útil para un universo importante de personas, que es lo interesante. Claro, que llegue a la más amplia red de colaboradores posible. Pia, por último, quería tener tu impresión respecto del trabajo que también está haciendo la Universidad de Magallanes en involucrarse con el desarrollo local, o sea, desde sus inicios que es así, digamos, pero cada día más ha dado muestras de que está totalmente interesada en relevar el turismo, en relevar el patrimonio. Tenemos el Departamento de Arquitectura que trabaja en esos temas. Sí. La universidad implementó el año pasado, o antepasado, no recuerdo bien, el magíster en Ciencias Sociales, mención patrimonio, ¿cierto? Intervención en estos temas. Yo me imagino que tú como investigadora celebras estas cosas, porque finalmente, como tú decías, tenemos una deuda y la investigación tiene que avanzar, claro, tiene que darse aún más. Bueno, yo vengo un poquito del mundo de la academia, entonces me parece que la posición de la universidad es fundamental en ese sentido. Mira. O sea, desde donde emerge finalmente el conocimiento para poder después facilitar este tipo de contenido, socializarlo con las distintas personas, tiene que ser desde la universidad y desde los profesionales competentes para cada área. Me parece fantástico que el patrimonio, por una parte, esté trabajado por arquitectura, yo conozco a los profesionales y me parecen muy competentes, como también desde historia, que también me parece que es la mezcla finalmente necesaria para abordar el patrimonio. Más bien hablemos de ciencias sociales en general. Exacto. Entonces me parece muy positivo además que existan posgrados, porque ahí está el posgrado, es eso, el posgrado tiene que a ti te da las competencias para especializarte y tener la capacidad de investigación, eso es un posgrado. Entonces que esté el magíster, ojalá en un futuro el doctorado también, y que venga de las universidades locales, que además están en directa relación con los el contenidos local. Entonces eso es lo poderoso, y nosotros tuvimos un apoyo importante también para esto, para la publicación en particular del libro Napino, del programa La Identidad del Fin del Mundo, que fueron súper comprometidos. Entonces es muy buena la labor. Excelente, Pia, te agradecemos por habernos dado este espacio de conocer más acerca de tu trabajo. Bueno, es trabajo que cierto es colectivo porque involucra a muchas más personas, pero de voz tuya conocer todos los detalles y también todo lo que involucra a la universidad y al desarrollo de esta región, que sabemos va muy por el ámbito productivo, por el desarrollo patrimonial. Así que muy bienvenida a todo este conocimiento que nos estás entregando. Perfecto. A nosotros y a la región. Así es que te vaya bien, mucho éxito. Muchísimas gracias. Muy, muy buena la entrevista, gracias. Muchas gracias.
Bien, de esta manera, hablando de patrimonio industrial, de patrimonio en general, de cómo la región va tejiendo su riqueza cultural en torno al tema productivo, vamos despidiendo este capítulo, invitándolos a verlo próximamente y a estar atentos a lo que se viene de contenidos, porque UMAC TV siempre en sintonía con la cultura y el desarrollo de la región de Magallanes. Nos vemos hasta la próxima. Because I'm campus. The funny story with a dog.